Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el campo, desde el Tiangue de Nueva Guadalupe. No, hoy no van a ver a nadie ordeñando. Hoy solo les vamos a mostrar algunas vacas, pero esta vez sin que las estén ordeñando. Como ya vieron aquí algunos de estos ejemplares, ahí aparecen las vaquitas con sus becerritos. Y aquí pues las venden en combo, vaca y becerro, por el mismo precio, ¿verdad? Así tiene que ser. Así es que usted pregunte de cuántos partos, segundo, primero. Sugerencia: cuando es de segundo parto, la vaca tiene más productividad de leche. Si es primer parto, pues la vaca tendrá mucho potencial. Eso es lo que hemos aprendido. Pero igual digo, si no es así, ahí están los comentarios y digan: no, Ricardo, te equivocaste, no es así como has dicho. ¿Ok? Y ahí sí lo vamos a aceptar. Miren, esta está chiquita. De hecho, esta ya no les dicen... Estas les dicen novillitas, ¿verdad? Ahí está, miren, pequeñita. Ahí una futura vaca, ya casi, por cierto. Entonces, aquí podemos observarles lechera por sus características ahí de su cuerpo. Esos huesos que resaltan en la parte de atrás, aprendíamos en un video antes que indican que son lecheras. Si estuviera un poco más llenito eso, indica que son de carne. Y como aprendimos en otro video, aunque sí la ubre es importante, pero aún teniendo estas características siempre puede producir mucho, aunque su ubre sea pequeñita, aún después del parto, porque cuando están así que no han tenido ni un parto, pues ya ven que también es pequeñita. Así es que qué tanto se les va a inflar eso cuando ya empiecen a producir, pues eso ya se verá. Aquí tenemos otra novillita. Yo aprendí a decir eso, novilla. Sí había escuchado la palabra novilla, pero no entendía a qué se refería. Y ahora sé que son a las vaquillas jóvenes, que también es el nombre que acabo de decir, es otro que se acostumbra, vaquilla. A ver, novilla, vaquilla, ternera. Y donde ustedes nos ven, ¿le dirán de otra manera? Pues díganos en los comentarios para seguirnos culturizando de todos lados. Ahí está, otra. Hasta se le hace como un triangulito en esa parte después de las costillas. Eso es una característica lechera, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? La mayoría busca productividad en lo que es la leche. Claro, los que necesitan carne igual pueden usarla, pero estas son más para leche que para carne. Aquí pues en el Tiangue de Nueva Guadalupe, ya está ahí contando, dando sus pataditas. Vamos a ver qué más vemos por acá. Avanzamos. Muy bonito, por cierto, el Tiangue de Nueva Guadalupe. Y estaba viendo los comentarios que un amigo nos decía que como que van a cerrar el Tiangue de San Rafael Cedros. Amigos, ¿podrían confirmarnos? ¿Van a cerrar ese tiangue? ¿O saben de otros tiangues que van a ser cerrados por las nuevas medidas que se han tomado por el rebrote que hay del COVID-19? Por favor, díganlos, necesitamos saberlo y así informar a nuestra comunidad. Por el momento nos han dicho que 3 meses va a pasar cerrado el Tiangue de San Rafael Cedros. Por favor, alguien que nos confirme. Mientras vemos aquí esta otra, como dije, novilla. ¿O creen que ya no es novillita? Ya no tenemos que decirle novillita. Pues bien, esto es posible, lo que estamos viendo, porque en los tiangues se ordenan bien, ¿verdad? Así por secciones, vacas paridas, vacas no paridas. Y vamos a ver en otro video los toros y toretes. Y también hay sección de yuntas de bueyes. Y ahí pues vamos a dar a conocer algunos precios. Y ustedes dirán pues si es justo o no. Muy bien, este es un breve video que les queríamos mostrar. Así es que gracias por vernos, por favor. Compartan los videos, coméntenlo. Nos gusta interactuar con ustedes. Y los esperamos en otro video aquí de su canal El Salvador en el campo. Soy Ricardo Escobar. Hasta la próxima.